Bueno, ante todo, bienvenido, maestro. Admiración total por tu obra y tus años de trabajar en estos temas del conocimiento, en estos temas de la modernidad, de la complejidad y ante todo de la incertidumbre, que es algo que queremos tratar mucho en este canal. Lo primero que te quería preguntar es qué sabes de Colombia o qué te llama la atención, qué reflexiones has hecho recientemente, qué conoces. En realidad, tengo que aclarar que hace más de 40 años que emigré de Argentina y por lo tanto mi visión es un poco lejana y tengo que reconocer que es una visión del norte, ¿no? Es una perspectiva del norte. Como decía, paradojalmente el COVID me acercó mucho a Latinoamérica, sobre todo, no solo en Colombia y otros países latinoamericanos, pero sobre todo en Argentina, donde prácticamente por decenas de años yo fui, no me conocían y en realidad nunca fui invitado a hablar. Y estos dos años prácticamente me concentré en prácticamente todas las semanas tengo un podcast o una clase o un panel, etcétera, etcétera. Así que encontré gente en Latinoamérica que me está enseñando una realidad que en algún sentido es diferente, pero en realidad desde un punto de vista de la forma, de las estructuras, no es muy diferente. De Colombia, lo que conozco, en realidad no estuve nunca en Colombia, estuve en Ecuador, estuve en Perú, en Bolivia, no, Brasil, pero nunca en Colombia. Y lo que más me llama la atención y me atrae es la gran diversidad. Y no estoy hablando de la gran diversidad biológica y ecológica, sino también la gran diversidad entre sus pueblos, ¿no? Que a mí me fascina esta gran diversidad, sus lenguajes, sus costumbres y todas estas cosas. También conozco que el proceso en el que están embarcados es un proceso muy, muy difícil después de tantos años de violencia. No hablemos de narcotráfico, pero también de oposición fuerte de carácter militar, etc. Por lo tanto, creo que es un proceso muy difícil. Y creo que no estoy diciendo ninguna novedad. Es muy difícil, pero al mismo tiempo es muy audaz, en el sentido que lo que se propone es cambiar una situación que es en algún sentido intolerable, ¿no? Imposible de sostener por mucho tiempo. Creo que mucha gente cree que estas son las soluciones mágicas y confunde el querer con el qué hacer. Y en este sentido, vamos adelante, creo que te he dicho, a lo mejor no satisface mi conocimiento en forma, ¿no? Pero creo que podemos hablar de ciertas cosas que nos acercan, ¿no? En algún sentido, porque Colombia tiene, como otros países, tienen su realidad particular y específica, pero están embarcados en un proceso que es de carácter global. De acuerdo, maestro. En ese sentido, bueno, te quiero contar dos cosas. Ahora, antes de iniciar la entrevista, hablábamos un poco del Instituto Humboldt y de Brigitte, que fue mi profesora hace 20 años en la carrera de Ecología. Y resultaba bastante innovador para ese entonces, cuando esa carrera de ecología se creó, que incluía al ser humano dentro de esa noción ambiental. Nos comenzaban a nosotros a hablar de la complejidad,
comenzaban desde ese entonces en la carrera, fíjate, hablar del socioecosistema. Entonces yo recuerdo mucho que nos mostraban ya no la imagen del ecosistema con las plantas y los animales y las flechitas de los ciclos biogeoquímicos, sino que siempre nos invitaban a integrar al ser humano. Dos décadas después, maestro, estamos muy quedados todavía en la construcción de ese concepto, pero entramos, retomando otra vez a Brigid y al Instituto Humboldt, que lo dirigía hasta hace un tiempo, en el marco de la transición a la sostenibilidad, que es un poco lo que me hablabas ahora. Entonces dicen como, bueno, necesitamos transitar hacia ese cambio deseado, abordando la complejidad que parece ser tan proporcional a la biodiversidad, esa que mencionabas de Colombia. Entonces, entre más biodiversos somos, en esos términos socioecosistémicos de cultura y ambiente, más complejidad tenemos en nuestra matriz social con los problemas del narcotráfico, nuestra economía, las economías extractivas. Entonces, lo siguiente que te quería preguntar es como una especie como de pautas para comenzar a abordar esa complejidad en ese marco de esa transición, porque bien lo decías, parece que se quisieran como respuestas inmediatas, y de hecho este canal se llama El Ambientalista Extremo, porque ahí es, nos confrontamos siempre en esos extremos como de querer un cambio o un deber ser ya. Entonces estamos en unos debates de no solo no al fracking, sino de pronto como acabemos con la industria petrolera, la minería. Entonces hay unos debates entre minería bien hecha. No solo sé, bastante común en otros países latinoamericanos. Sí, el extractivismo, la minería. La última vez que estuve en Bolivia, antes del COVID, y en Perú, las carreteras estaban cortadas por mineros y había grandes protestas. Sé que también en Argentina el fracking, las grandes obras, etc. Así que es un problema común, diría, ¿no? De todos los países en el estado de desarrollo de Colombia, y que tienen grandes recursos para explotar, ¿no? Y es muy difícil decir que no. Y mi experiencia en ciertos lugares, en África y también en Latinoamérica, es que cuando un recurso, llamémosle así, por favor, como el petróleo, etcétera, se encuentra en estos momentos el magnesio, el cobre, todas estas cosas tan importantes, ¿no? Se encuentra y las comunidades se dividen. Esta idea de la idealización de la comunidad como una entidad única, en algunos casos pasa, pero en otros casos, dentro de las comunidades, hay los que ganan y los que pierden. Por lo tanto, a mí me parece que desde el punto de vista de la transición, el tema es la transición o el cambio, y el cambio es una tragedia. Todo cambio implica una tragedia, sobre todo para gente que no quiere perder lo que tiene. No sé si está claro lo que estoy diciendo, porque es una forma de un diferente balance en las relaciones de poder. ¿Entiendes? Ahora, yo tengo mi edad, tengo más de 75 años, y vi bastante violencia en mi vida, ¿no? Y quisiera apostar que es posible hacer cambios sin violencia. Es un poco, a lo mejor, idealista, pero quiero pensarlo, quiero creerlo, ¿no? Quiero creerlo. Porque en realidad muchas veces vi que la violencia genera más violencia y más división, ¿no? Por lo tanto, queremos que esta transición sea no violenta y al mismo tiempo queremos saber qué cosa es esto de la sostenibilidad o sustentabilidad. Porque
Para mí no está nada claro. En el sentido que tú tienes los Sustainable Development Goals, ¿cómo se llamará? ¿Cómo les dicen en castellano, en español? No sé, estos, Los ODS serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los objetivos que son tantos enunciados con indicadores. Sí. Bueno, esto es mi experiencia. Yo estoy trabajando en esta idea, este que llamamos la sostenibilidad, desde antes que se empezara a hablar de las ciencias de la sostenibilidad y todo eso, ¿no? Y poner más indicadores, etcétera, etcétera, es, me da un sentido de déjà vu, como se dice. Ya lo vi. Y escribí sobre esto 30 años atrás, 20 años atrás. ¿Y hay algo nuevo? No realmente, no realmente. Seguimos devolviendo toda esta sostenibilidad a indicadores, a ideas de tecnocientíficas, ¿no? Que va a aparecer el gadget mágico o el silver bullet, que se dice en inglés, la bala de plata, ¿no? Para los vampiros, que va a ocurrir el milagro, ¿no? Yo no creo en estas cosas, ¿no? Yo no creo en estas cosas porque no creo que, quiero decirlo claro porque es importante, creo que se puede intentar, pero el tipo de persona, de relación con el ambiente va a ser muy distinto al que tenemos y queremos, ¿no? En este sentido. Ahora bien, nosotros tenemos que comenzar dándonos cuenta que más importante que establecer de los objetivos, que son un producto, tenemos que establecer un proceso. Para mí el problema más importante no es el qué, sino el cómo. ¿Me entiendes? Lo que tenemos son una historia de muchos años de actividad política. Se decía, ¿qué hacer? Era la pregunta leninista que se decía en su momento, Marcelo. ¿Qué hacer? Edito, ¿qué hacer? Yo digo ahora, ¿cómo hacer? Porque si podemos establecer un proceso de calidad, un proceso justo, un proceso plural, inclusivo, entonces el qué va a ir apareciendo. Por lo tanto, la transición no puede ser hacia una meta que establecemos antes. Es una, a lo mejor mucha gente no está dispuesta a aceptar lo que estoy diciendo, pero tenemos que empezar un gran proceso de experimentación. Porque hablamos de la complejidad, pero hablamos también del ideal de la modernidad, de la predicción y el control, la gestión racional, que se ha mostrado que no puede predecir, que no puede controlar y que hay una total irracionalidad en la gestión. Por lo tanto, si no estamos más en ese paradigma, el ideal, ese que somos amos de la naturaleza, la idea de cartesiana, ¿no? que la humanidad es amo, de patrón de la naturaleza y que la ciencia y la tecnología nos va a permitir realizar nuestro destino como amos y patrones. Bueno, esto no es así, no se ha mostrado, ha funcionado bien por muchos siglos, pero ¿cuál es el resultado que estamos viendo? Ha funcionado bien en el sentido que se ha desarrollado la ciencia, la tecnología, instituciones de gobierno, también democráticas, con derechos, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, pequeños estados europeos se han convertido en grandes potencias coloniales.
a expensas de países como Colombia y otros, ¿no? O sea, el método, el programa funcionó, pero es ambiguo. Y ahora estamos llegando a los límites de lo que puede dar. Y tenemos que probar. Una vez que nos hemos dado cuenta que la predicción, el control, no es posible. Mira, si puedo hacer un paréntesis. En relación al COVID, mucha gente, y en relación a lo que está pasando, ha desarrollado teoría de la conspiración, ¿cierto? Sin entrar a valorar estas teorías de la conspiración, uno tiene que entender que es un proceso. La gente se siente más segura pensando que hay alguien en control. Puede ser un grupo malvado, pero al menos están en control. ¿Te imaginas qué terrible pensar que en realidad nadie está en control? ¿Eh? Está claro lo que estoy diciendo. Por lo tanto, tenemos que comenzar para dejando, desaprendiendo la idea que alguien está en control. Hay muchos intentos de control, pero que alguien está en control no es cierto. Y por lo tanto, desaprender que podemos predecir y controlar. Y como no podemos predecir y controlar, no podemos crear el plan, ¿no? Que vamos a ejercer por 5 años, por 10 años para llegar a un objetivo y por lo tanto establecemos indicadores que nos van a permitir medir cuánto estamos cerca, ¿no? No, hay que experimentar. Una gran experimentación social. Y parte de la darnos cuenta de la complejidad y de la ambigüedad que incluye la incertidumbre extrema, ¿no? Porque sabemos que hay cosas que no sabemos. Eso es fácil, pero no sabemos cosas que no sabemos. Y eso es más complicado. Lo primero es darnos cuenta de esa situación. Y el COVID permitió, en algún sentido, que salga a la superficie, ¿no? Con expertos que discuten, que no se ponen de acuerdo, con gobiernos que toman distintas decisiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, volviendo, esta transición a la sostenibilidad, donde la sostenibilidad se define o se habla de sistemas, ecosistemas, socioecosistemas, socios técnicos y ecológicos, pero al fin se reduce todo a una serie de indicadores que miden cuánto nos acercamos o no. Porque esto está bien, porque le podemos decir a los políticos, a los administradores y a la gente en general que, miren, no nos falta tanto. ¿Eh? Estamos en el camino, los indicadores nos dan, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que empezar de otro lado. Y para mí, en este sentido, me preocupa más, y tú lo has expresado, me preocupa más el problema político, el problema institucional, el problema constitucional, el problema legal, que los ecosistemas. Ellos se van a arreglar, como se han arreglado siempre. Somos nosotros, ¿me entiendes? Somos nosotros. ¿Cómo hacemos para hacer verdad esta integración, no? Esta integración a través de un proceso que nosotros en mi trabajo, si te puedo mandar, que hemos hecho sobre hibridación, ¿no? Hemos intentado esta hibridación no solo de ecosistemas con humanos, etcétera, etcétera, sino también entre distintos tipos de conocimiento, el arte, etcétera, etcétera, ¿no? Los derechos de los animales y de los ecosistemas, de los ríos, y etcétera. Que las poblaciones autóctonas Latinoamérica la conocían muy bien, ¿no? Sin idealizar, pero es así. Totalmente. Maestro, tu respuesta me da paso a los dos siguientes puntos que quiero que abordemos en esta conversación.
Pero antes quería hacer una anotación que me ha parecido muy importante y es que, mira, en medio de todo lo que sucede en el mundo y de esos puntos en común en la América Latina, yo recuerdo también la primera vez que llegué a Bolivia, llegué a una manifestación en Colquiri por la minería, etcétera. Siento que lo que pasa en Colombia es que la matriz y la tela de fondo está permeada por una violencia histórica muy fuerte, que lo mencionaste tú. Entonces acá hay un exceso de zonas en pasturas, por ejemplo, para ganadería, pero detrás de eso y de la deforestación hay todo un tema de apropiación de tierras, de cultivos de uso ilícito, hay unas discusiones sobre la matriz energética, entonces uno va a ver la forma como llegó un proyecto de infraestructura tan grande como Hidroituango y ahí siempre las discusiones se ahondan y se ahondan en Colombia y esa incertidumbre es lo que domina. Pero los dos siguientes puntos que quería tocar contigo justamente son, como yo soy tan técnico y este es un canal que ha partido desde ese mundo tan técnico, ese papel de la ciencia posmoderna en la complejidad. Nosotros en la ecología y mi área de experticia, que es en particular la ecología del paisaje, se ha convertido en modelar la conectividad, cuantificar y creer que tenemos ese dominio que tú dices. Y ya muchos caímos en cuenta y decimos, mire, lo que hace falta realmente es el conocimiento local, ese antiguo diálogo de saberes, y este ha sido tu trabajo por décadas. Y eso me lleva al otro punto, que es el de la participación, que acá en Colombia se viene demandando o denominando como participación efectiva o incidente. Es decir, que la participación esté relacionada a una toma de decisión y que sea ante todo bien informada. Entonces eso también nos pone en un reto institucional de quién debe informar. Entonces quiero que hablemos de esas dos cosas, poniéndote Sí. antes un punto en contexto que es bien importante, y es que cuando hay un proyecto de gran calado, de gran envergadura en Colombia, quien hace la investigación es el mismo proponente del proyecto y él Claro. es el mismo o sea, él es juez y parte. Entonces él es el mismo que determina su impacto. Esa información sigue estando aislada en términos de lo ambiental, de fauna, flora, no sé qué. Seguimos en esos cajoncitos y todavía no llegamos a esa hibridación que tú vienes trabajando. Entonces cuéntanos acerca de estos dos puntos: ciencia, Absolutamente, participación, ciencia y tecnología. absolutamente, absolutamente cierto. Y hay que tener cuidado y distinguir la incertidumbre de las certezas en conflicto. ¿Ok? Creo que lo que el COVID ha mostrado, ¿no? Y podemos hablar de otras cosas, pero el COVID es un buen ejemplo porque todos lo están viviendo, es que hay incertidumbre y hay ignorancia y viene afuera. En vez cuando se propone un fracking o un megaproyecto de minería, vienen los expertos de parte que no tienen incertidumbre. Son muy ciertos en lo que están proponiendo. ¿Entiendes? Y lo demuestran con modelos, lo demuestran con números, etcétera, etcétera. Pero están los que están a favor, están los que están en contra, están otros, y cada uno tiene su certeza. No hay que confundir estas dos cosas que son muy distintas. Certidumbre está en contradicción con incertidumbre. No sé, está aquí. Esto es muy tradicional, lo que me has dicho, que el que propone presenta el trabajo, etcétera, etcétera, porque fundamentalmente es el que tiene los recursos para hacer los estudios. Y nosotros cuando empezamos a trabajar con Jerry Roberts 40 años atrás, que fue precisamente en el análisis de riesgos y la cuantificación, esos fueron nuestros trabajos a principios del año 80. ¿Y qué vemos? Que los que proponen tienen el dinero para hacer los estudios, tienen el poder para hacerlos. Y más dinero está entre la propuesta del progreso que entre los riesgos y la problemática que puede ocasionar ese desarrollo. No hay posibilidad de competir. Así que cuando una comunidad se opone, no tiene los medios.
como para hacerlo. A lo mejor tampoco tiene la conciencia, el conocimiento, porque los expertos y los científicos en general, bueno, sabemos quién les pone manteca al pan, ¿no? En este sentido, institucionalmente y el otro, ¿no? Así que esto es un tema muy, muy viejo. Las comunidades, los que se oponen, y hace, y estoy hablando de 40 años atrás, por ejemplo, la primer gran en Europa y Estados Unidos, la primera gran debate fue acerca de la energía nuclear, ¿ok? Y de otros grandes proyectos petroquímicos, ¿no? Estos fueron los grandes proyectos que se discutían. Y claro, había un sistema fundamentalmente que decía, oh, tenemos que calcular el riesgo, que era parte de un análisis de coste-beneficio. Y preguntas como, por ejemplo, ¿quién se beneficia? ¿Queremos este proyecto? No son admisibles, porque es mucho más difícil de cuantificar y no son objetivas, sino que son cuestiones de valores. Por eso vamos al fondo de la cuestión, que donde se han privilegiado los hechos, que son expresados cuantitativamente, y esta expresión cuantitativa de los hechos es un insumo privilegiado al proceso de decisiones. ¿Me entiendes? O sea, lo que se está viviendo en Colombia es lo mismo que se vive en todas partes. Y hay un montón de ciencia que no se hace. Hay un montón de conocimiento que no se hace. Y por lo tanto, quiero terminar esta parte, ¿no? Como diciendo a los investigadores, que a los científicos, a todos los que se interesan, a los ciudadanos, a los miembros de las comunidades, que hay tanto para hacer, ¿no es cierto? Hay que hacer todo, porque lo que se ha hecho hasta ahora no es que funcionó muy bien, o si funcionó, fue al servicio de ciertos intereses y no de la comunidad. No sé si está claro lo que quiero decir. Sí, maestro, perfectamente. De hecho, aquí se ha hablado, tal vez hace un año, comenzaron a acuñar también el término de la ciencia prefabricada. Claro. Era como la hecha por encargo, ¿no? Pero mira que en el ejercicio, en este ejercicio del canal y lo que yo he tratado de hacer en redes y en el ámbito de la comunicación y la pedagogía, también he sentido, primero, que hay un gran desinterés de una buena parte de la comunidad. Te puedo poner un ejemplo concreto. Aquí se está discutiendo ahora la integración de Bogotá con sus municipios vecinos, que es algo que pasa en el mundo e incluso pasa en Colombia y otras como áreas metropolitanas. Áreas metropolitanas, sí. Sí, y aquí se está discutiendo y tú le preguntas a la gente, yo vivo en un pueblo muy cercano a Bogotá, que es Tenjo, que todavía es un pueblito verde, en medio de esa matriz ya conurbada de la ciudad comiéndose los municipios vecinos, y la gente se ampara en eso que llaman la democracia representativa, que es decir, ah, yo voté por tal, y entonces yo voté por él porque yo confío en él, y lo que él decida, si ellos votan que sí o que no, o yo pongo mi fe allá. Y entonces, además de haber desinformación, tampoco hay en cierta parte de la población un interés por informarse, ¿no? Ese me parece un punto muy particular. Y aquí hubo unos avances, porque tú mencionaste la Constitución, unos avances constitucionales muy fuertes. Se creó un Sistema Nacional Ambiental, el SINA, donde se supone que la academia y la sociedad civil, a través de sus vedurías y sus organizaciones, forma parte de la toma de decisiones, pero todo se quedó en un nivel muy consultivo de socialización de los proyectos, lo que pasa en todas partes, de firmar, y cuando la gente quiere hacer sentir su voz, pues no tiene un espacio allá o tiene un porcentaje muy pequeño en una votación. Entonces, y hay sí. Otro punto que me parece fundamental, que también lo conozco en tu trabajo, que es el de la transdisciplinariedad, que aquí está
todavía en el intento, ¿no? O sea, no. Sí, no, está en intento en todos lados, pero mira, sí. Si comparas al IPCC, que se ocupa del clima, con el IBES, de la biodiversidad, hay una gran diferencia entre uno y otro. Sí. En uno está en manos de los expertos en clima, economistas y así, ¿no? En el otro se intenta reconocer que hay constelaciones de saberes, ¿eh?, que se deben integrar es como una coreografía de saberes, ¿no? Y eso es mucho más difícil. No hay nada más fácil que hacer números. Sí. Yo empecé como un matemático, ¿no? Y empezamos a trabajar precisamente. Y hay una gran corrupción en la cuantificación. Okay. En realidad se puede empezar por el resultado y construir el argumento. ¿Entiendes? En lugar de políticas basadas en la evidencia, es evidencia que se basa en las políticas, ¿no? Uno construye la evidencia científica y cuantitativa en relación a lo que quiere hacer y lograr. Por lo tanto, estamos en un... Y tengo que decir que más y más me convenzo que parte del problema es la arrogancia, creo que estaremos de acuerdo. Y lo contrario a la arrogancia es la humildad. Significa que hoy creo que una gran arrogancia es pensar que desde arriba se puede resolver todos estos problemas, que serán en armonía y todo será muy lindo y higiénico, ¿eh?, y transparente y todo el resto. Yo tengo mis dudas al respecto, ¿eh? Yo creo que lo que tenemos que hacer es crear muchas actividades desde abajo, ¿no? Y se dice en italiano que si son rosas, florecerán, ¿no? Y bueno, hoy hay instrumentos de comunicación que permiten comunicarse, informar acerca de grandes proyectos de transdisciplinaridad. Yo escribí estos días un blog de interdisciplinar, a lo mejor lo has visto en el Twitter mío, donde escribí sobre ciencia postnormal, pero ahí la gente presenta proyectos de transdisciplinaridad. No es fácil, pero está todo para hacer, ¿me entiendes? Esto es lo que quiero que la gente, y sobre todo los que somos privilegiados porque pudimos ir a la universidad, pudimos trabajar en investigación, conocemos cómo funciona un poco el gobierno y todas estas cosas, tenemos experiencia internacional, digamos que eran desprivilegiados. Bueno, tenemos que ser los primeros en impulsar precisamente, recordándonos una cosa importante. ¿Por qué? Porque no, yo lo hago continuamente, recordándonos que grandes soluciones a problemas y desafíos, a crisis del pasado, no fueron generadas por la ciencia, sino por el conocimiento práctico, el conocimiento local y todas estas cosas, ¿no? La artesanía y todas estas cosas ha resuelto grandes problemas, ¿no?, que la ciencia no ha resuelto. Está claro, la higiene hizo tanto como los antibióticos para la salud humana, ¿no? Y todo eso viene de la conocimiento. Ahora, por lo tanto, lo que hay que impulsar es hay que demostrar esto, ilustrar, ¿no? Ilustrar estos logros, estas extraordinarias invenciones, ¿no? Porque al final se habla de tecnología y parece que la tecnología es el quantum computing o la genética molecular. No, la tecnología es la rueda también, ¿no? La agricultura local y todo. Esto es grande tecnología.
¿Me entiendes? Y también entender que la tecnología es política. Los artefactos son políticos. Totalmente, maestro. De hecho, y ya nos queda poco tiempo, creo que ese es el punto de terminar que tenía, pues básicamente son dos. En esa jerga que medio te conté antes de la entrevista, hay otra también que se viene acuñando acá, a la que se le apuesta bastante, pero como que todavía no le damos una forma o la tenemos muy en construcción, que es la gobernanza del agua. Entonces aquí va, básicamente algunos hemos separado la gobernabilidad como el ejercer de las instituciones públicas y la gobernanza como el accionar de la sociedad conjunta. Por ahí se habla de gobernanza multinivel, multiescalar. Bueno, pero el hecho es que tal vez podríamos llegar allá y un poco yo te decía cuando te escribí pidiéndote esta entrevista en algunas ideas concretas que hay que nos gustaría poner en la mesa. Con todo esto de la tecnología, cada vez hay más geovisores que nos muestran de manera remota nuestros terrenos, nuestros territorios. Y sin duda alguna lo que nos hace falta es recoger información local, que bien podría pasar por ese uso de la ciencia y tecnología, pero entonces resulta que en los ejercicios que hemos hecho nos hemos dado cuenta que la gente no confía en sus instituciones. Claro, Entonces no nos quiere dar información y siempre todo pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? pero ¿Sí? es Y ahí está evidente. el nudo en el que Ahí yo está sé el que estamos nudo, en este momento. exacto. Y esto es lo que pasa con muchos de los proyectos de lo que se llama Citizen Science, donde la gente da información y es usada como mano de obra, fundamentalmente no calificada. Por lo tanto, hay que cambiar totalmente la concepción. ¿Cuál es el problema? No, es el cómo está este instrumento fabuloso que me has descrito. Muy bien, ¿quién decide cómo se usa y para qué se usa? Está claro, está claro. O sea, hay que entrar en un proceso de, llamémoslo negociación, llamémoslo de compromisos, donde cada una de las contribuciones tiene su importancia. Y en este caso yo creo que la desconfianza viene de que fundamentalmente los expertos no valoran suficientemente lo que pueden contribuir en recursos y en conocimiento las comunidades. ¿No es cierto? Entonces, el agua es un ejemplo fabuloso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la idea es que o es distribuida o es centralizada. Gobiernos centralistas quieren centralizarla. Les gustan los acueductos grandes, ¿no? ¿Entiendes? O sea, piensa tú que alrededor de agua nacieron muchas religiones que fundamentalmente se ocupaban de la gestión justa del agua. En Bali, en Ceilán, Sri Lanka, en lugares de Italia, la mafia, uno de los elementos creación en Sicilia, es la gestión del agua. ¿Me entiendes? O sea, por lo tanto, si la pensamos como un recurso, nos vamos a equivocar, es mucho más que eso el agua, ¿no? Hay iniciativas que imagino que tú conoces en España y otros lugares, que se llama la nueva cultura del agua, ¿no es cierto? Y yo tengo gente que trabaja conmigo que se está ocupando de agua también en Europa, ¿sí? Pero hay una gran tradición, un sistema de templos en Bali, una religión, como decía, que se ocupaban precisamente de la distribución. En Francia, el control del agua, parte de la comunidad, y etcétera, viene históricamente, como en otros lugares en el continente, especialmente en lugares como España y otros que son fundamentalmente áridos, ¿no? Por lo tanto, el agua es un elemento muy importante donde podemos a lo mejor comenzar, ¿no? A pensar un tipo de sociedad, ¿no? Llamémoslo así, con
las comunidades y con los conocimientos locales para decidir cuál es el problema, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a usar? ¿Cómo vamos a crear un proceso que sea fundamentalmente justo? Porque eso nos va a dar un proceso de calidad donde con el tiempo, a lo mejor, podemos crear una situación de confianza y creativo, ¿no? Construir una nueva realidad. Es importante no olvidarse de la existencia de conflictos. Y los conflictos, como tú habíamos empezado, ¿no? Son exacerbados, la fragmentación es increíble, porque tenemos que reconocer que hay una gran pluralidad de valores en juego y de conocimientos, pero fundamentalmente de poder. Por lo tanto, por eso hablaba del problema político, institucional y constitucional, porque ¿cómo hacemos para gestionar el diferencial de poder? ¿Cómo hacemos para coordinar, uso estas palabras entre comillas, ¿no? Coordinar sistemas de valores distintos o de conocimientos, cosmologías, cosmovisiones totalmente distintas? Es una tarea nueva. Y creo yo, es la única que nos puede dar un futuro común, ¿no? Porque ayer decía que en el pasado nos decían que el futuro estaba o en el cielo o en el infierno, ¿no? Y ahora unos bandidos nos dicen que están en el cielo, ¿no? Tenemos que ir a conquistar las estrellas. ¿Me entiendes? Y que para dejar el infierno a la que se ha reducido la tierra, ¿no? No, señores, el futuro está acá, entre nosotros, y tenemos que aprender a construirlo, ¿no? Y estaba tratando de decir acá, en esto decía, diferencial de poder, diferencial de valores, todas estas cosas. ¿Cómo creamos un proceso para institucionalizar? Estos son los elementos, las fallas, ¿no? Es como la falla que produce un terremoto, ¿no? Tenemos que actuar sobre estas fallas, ¿no? Porque ahí está el secreto, que no es tan secreto, de la posibilidad de ir adelante en todo junto, reconstruir esta fragmentación, crear una noción del nosotros, crear un significado de la realidad, ¿no? Común, se habla de posverdad, etcétera, etcétera, etcétera. No. Hay una fragmentación. ¿Cómo puede existir una noción de verdad cuando estamos tan fragmentados? ¿No? Construir un lenguaje común, un significado común. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, especialmente en situaciones de total falta de confianza y un creciente conflicto. La gente está rabiada, hay gran corrupción, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? El explicar no significa justificar, pero creo que tenemos que empezar de donde estamos, ¿no? Y no de donde queremos estar, ¿no? Porque si empezamos de otro lado, a lo mejor es más fácil, pero tenemos que empezar de acá. Claro. Maestro, principio de realidad y atravesado por algo que yo le vengo llamando como la zona de confort institucional, porque claro, desde lo público tampoco queremos ser tan osados para arrancar. Entonces, bueno, para cerrar, pues mira, ya venimos en ese análisis, en ese análisis común que llevamos como en intentar, volviendo a tus palabras, de construir esos indicadores en conjunto con la gente. Primer paso. Yo estoy haciendo un esfuerzo grande en unos proyectos por involucrar a esas personas que aportan datos en la construcción también de los algoritmos con los que se conmutan esos datos, para que no solamente sean dadores de conocimiento, sino que también lo proyecten allá. Pero es lo que voy, maestro, y es el punto final.
es en que para ponernos de acuerdo nos cuesta mucho trabajo por esos diferenciales que tú mencionas y ahí ya nos perdemos un poco de cómo comenzar. Yo le pongo a la gente el ejemplo que en la empresa privada, como todos buscan el lucro y tienen claro que lo que buscan es un retorno económico de ganancia, se ponen de acuerdo rapidísimo. Entonces yo siempre le digo a la gente, vean, media hora una empresa privada define su rumbo de su camino durante mucho tiempo, mientras que a nosotros en el mundo de lo público y del bien común y mediados por otros poderes, no logramos ponernos de acuerdo porque tal vez lo que ganamos no nos beneficia individualmente. Y en Sí. ese momento estoy, maestro, ¿cómo dar los primeros pasos para cerrar Bueno, esta creo conversación? que por lo que me has explicado, los primeros pasos ya lo han dado. Tomar conciencia de la problemática y de la necesidad de hacer las cosas en forma distinta, ¿no? Sí. En términos de un administrador, llamémoslo así, ¿no? Político. Bueno, si uno tiene el corazón y la conciencia en el lugar correcto, sin tratar de... nos damos cuenta, como decías, de cuál es la realidad en la que tenemos que trabajar. Por lo tanto, en mi opinión, la estrategia fundamental consiste en que no se cierren las puertas, que el espacio de las opciones aumenta y no disminuye. ¿No es cierto? No sé si está claro. Todo lo que estamos haciendo, eso también es la trayectoria de la complejidad, ¿no? Que nos lleva dentro de un camino del cual es cada vez más difícil salir, ¿no? Está predeterminado por las elecciones que ya hemos hecho. Por lo tanto, nuestro esfuerzo, tanto a nivel de educación como a nivel de políticas públicas, es aumentar las opciones para el futuro, no disminuirlas. Y esto implica, no parece poco, pero no es tan poco, porque si hablamos de resiliencia, si hablamos de redundancia, son todas estas estrategias que son necesarias para no movernos con el sistema complejo. Pero estamos haciendo exactamente lo opuesto, porque hay un sistema, una mentalidad economicista, que dice, la redundancia es gastar dinero en cosas que se repiten, ¿no? La resiliencia, etcétera, etcétera. Esto no nos permite la adaptación, nos hace más rígidos, menos robustos, menos antifrágiles, ¿no? Entonces, el primer paso, como decía, es la conciencia, y después comenzar a actuar precisamente sobre estas fallas del sistema que no nos permiten hacer ciertas cosas o que nos limitan. Yo no soy la persona para dar de las técnicas o de las recetas, ¿no? Pero me parece a nivel, mirando el sistema, ¿no? Mirando el sistema, una vez que hemos detectado estas fallas, el trabajo yo lo veo bastante, bastante claro. No es fácil, pero bastante claro y dura mucho. Porque, como decía, hay mucha resistencia. La resistencia es de los que tienen y no quieren dejar de tener y todas estas otras cosas. Bueno, Juan, no sé si es Javier. Entonces, ¿Juan o Javier? Javier. Javier. Sí, no sé por qué tenía Juan Sosa, no sé. Bueno, lo estoy leyendo, mira que... bueno, mira, esto es un placer y espero que sea útil, nos mantenemos en contacto y si quieres podemos repetir esto en otra oportunidad o aclarar si hay preguntas o otras cosas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, maestro. No, para cerrar, te quería decir que espero que vengas a Colombia. Espero
Espero que te inviten acá, espero que podamos volver a conversar, espero que hablemos mucho sobre el diálogo, ¿sabes? Porque aquí en Colombia, por efectos de procesos de paz, por efectos históricos de la violencia, a veces yo pienso con mucho dolor y cuando tú hablabas de la paz pensé mucho en eso, pues que también ya no creemos en el continuar dialogando, que es como cerramos esta conversación, en la necesidad permanente de estar construyendo juntos. Absolutamente, porque discúlpame, a lo mejor un minuto más, pero esto no se va a defender. Yo no creo más en que hay que exterminar a la oposición para ganar, ¿me entiendes? Vivimos todos sobre este planeta, ¿no? Y a menos que usemos ideas como de la solución final, eliminando a los que no nos gustan, que tienen ideas, que verdaderamente nos aborre, terrible, y a mí me pasa todos los días, pero es el esfuerzo precisamente de decir, este no puede ser el camino, perdona, tengo que creer en eso, ¿me entiendes? Tengo que creer por mis nietos, por toda la gente joven, ¿me entiendes? Porque el futuro de ustedes es mi presente, yo no voy muy lejos, ¿me entiendes? Por lo tanto, tengo que creer, tengo que apostar que la no violencia, el diálogo y la convivir es fundamental, porque no creo que vamos a solucionar los otros problemas si empezamos por eliminarnos unos a otros. Muchas gracias por ese mensaje final, maestro, para el ambientalista extremo, que justamente es uno de los principios con los que creamos este canal. Te mando un abrazo muy grande. Ha sido un honor y un privilegio tenerte acá y espero que la próxima vez nos veamos en Colombia. Fuerte Muy abrazo. bien, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.